Porque ya mismo vamos a presentar a nuestro invitado. Esta mañana se toma un café con Claudia, Daniel Sturla. Nació en Montevideo en 1959. Es cardenal y arzobispo de Montevideo. Fue ordenado sacerdote con 28 años y es licenciado en teología. ¿Cómo andás, Daniel? Gracias por aceptar la invitación, ¿eh? Un gusto, Claudia. Claro que sí. Del barbijo. No, bueno, dejémoslo por un ratito para poder conversar. Creo que no había mejor día que hoy para recibirte. Sabemos que estarás con mucha actividad, más allá de la suspensión de las celebraciones religiosas, ¿no? Que me imagino que eso ha sido un momento difícil de digerir, ¿no? Para los fieles, para la iglesia, ¿no? Lo dijiste exactamente, porque nos cayó muy mal. Es difícil de digerir. Es un pedido hecho por el gobierno, pero con mucha, digamos así, con mucha insistencia. Nosotros consideramos que no era necesario porque realmente no ha habido contagios en las iglesias y la gente necesita el consuelo espiritual, necesita el acercamiento a la fe, y para la iglesia celebrar la misa en forma presencial es clave. Pero bueno, nosotros estamos para construir, para mirar para adelante y más en esta Navidad. Así que el deseo de feliz Navidad para todos. Y bueno, y celebraremos igual en las iglesias, sin gente, pero transmitiéndolo. Por eso, van a manejarse con la tecnología. Exacto, a las 20 horas va a ser la misa de la catedral, transmitida por el canal web de la arquidiócesis. Y casi todas las parroquias, o muchas de ellas en todo el país, tienen también su transmisión por Facebook o YouTube. Así que habrá transmisiones. ¿Y Sturla cómo se lleva con la tecnología? Me llevo bastante bien. Sí, sí, sí. Igual, obviamente, yo tengo la alegría de tener un equipo de gente profesional que trabaja muy bien. Claro. Hay otros curas que la luchan ahí entre un celular, otro, y lo hacen muy bien. Claro, pero que dar misa sin público, ¿no? Sin el fiel allí, es la energía, esa falta, ¿no? Exacto. Hay una poquita gente que son los que ayudan a la celebración, pero realmente... Yo las primeras veces que celebré, que fue cerca de Semana Santa, así, bueno, se me caían las lágrimas de ver esas iglesias vacías en la Pascua, ¿no? Es muy duro. Y ahora también va a ser muy duro, pero bueno, Navidad es fiesta de alegría, así que pondremos lo mejor. Hay que adaptarse, ¿no? Estamos en pandemia y el rol de la iglesia en la pandemia ha sido muy visible. En las ollas populares, por ejemplo, un día conversamos con vos y mostrábamos el trabajo que estabas realizando ahí con, por ejemplo, el ejército, ¿no? Por acá me mandan las cifras, fueron unas 20 ollas populares que organizó la Iglesia Católica, muchas funcionaron y funcionaban ya desde hace años. Después se generaron más con el movimiento Sembradores, unos 2.000 platos diarios, ¿no? Llegaron. El Hogar de Cristo, que repartió unas 1.500 viandas semanales desde marzo a diciembre. En la Facenda de la Esperanza, el Centro de Atención para Adictos, que abrió en agosto, donde viven 12 chicos y próximamente se recibirán a 12 más. Es decir, ese trabajo visible que hizo la Iglesia durante todos estos meses, ¿no? ¿Qué balance hace Sturla del rol de la Iglesia en pandemia? Bueno, ese sentido ha sido muy positivo. Primero que ha habido, yo creo, una ola de solidaridad en el Uruguay. O sea, ha habido muchos grupos humanos y en muchos barrios surgieron ollas populares espontáneamente. Yo visito mucho el barrio La Valleja y ahí había dos ollas muy cerquita en un mismo barrio muy querido para mí. Abajo en las 40 había otra olla. En fin, cosas que surgieron espontáneamente. Después la iglesia hizo lo que pudo y mucho. Y hubo una movida impresionante para el movimiento Sembradores de Chespi, que yo pude acompañar mucho este año. Al final se tuvo que hacer en grupos de iglesia que preparaban la olla y se repartía muchísimo. Entonces hay un colegio que para juntar para el guiso, hasta las chiquitas que se le caían los dientes de leche y lo del ratón Pérez era para el guisómetro, que le llamaban. Cosas estupendas. Bueno, la iglesia, además del rol que jugó en la pandemia, siempre está, ¿no? De algún modo, y me llama la atención el índice del Latino Barómetro de 2019 que revela que el catolicismo cayó en los últimos años a su mínimo histórico de creyentes.
Y ese es un permanente objetivo de la iglesia, el captar, ¿no? Y el que no se alejen de la iglesia y vayan por otros cultos, ¿no? Es decir, ¿qué valoración hace usted de uno de cada tres uruguayos ha respondido tener fe católica, pero que casi la mitad de la población dice ser atea? Ahí hay que ajustar un poquito los datos. Sí. ¿No? Es cierta la disminución. Los porcentajes me parece que hay que analizarlos un poquito más. Ajá. Digo porque, primero, que no es la única fuente, no es el barómetro. Nosotros tenemos fuentes de equipos consultores. Hay un 40% de la población que sigue diciéndose católica. Uh-huh. Y hay un 20% entre agnósticos y ateos. Lo que crece en el Uruguay más es lo que se llama el creyente sin iglesia. El que creo en Dios, algo tiene que haber, pero no en la iglesia, no en los curas, no en las religiones. Claro. Después hay un porcentaje de evangélicos importante. Ajá. También, y después hay otras comunidades religiosas, afrumbandistas. Es decir, hay una variedad un poquito más plural de lo que reflejan esos números. De todas formas, la importancia para la iglesia no es de competencia con otros, sino el dolor de que muchos se pierdan lo que para nosotros es esencial, que es el encuentro con Cristo Salvador. Precisamente, el anuncio hoy de los ángeles a los pastores es: hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador. Entonces, que muchas personas se alejen de esta fuente de vida, de salvación, de esperanza, bueno, ese es el dolor. Uh-huh. No que tengamos menos gente. Claro, pero sí. ¿Qué autocrítica hace la iglesia de por qué está ocurriendo esto, ¿no? ¿Y cuánto pesa todos los casos de abusos sexuales, ¿no? Que públicamente conocidos. Incluso el Papa Francisco finalmente también debió reconocer, y hubo separaciones de sacerdotes y de cardenales, sí, por esta circunstancia, lo que pasó en Chile. Es decir, ¿cuánto pesa toda esa circunstancia en lo que estamos hablando, ¿no? En los fieles que se van, fieles que de repente ya no encuentran en la iglesia un respaldo, una cobertura, un recogimiento, ¿no? Nosotros lo hemos estudiado y tampoco es que uno tenga la respuesta, uno tiene aproximaciones a la respuesta, ¿verdad? Es decir, el problema es también muy variado. Hay un tema fuertemente en el Uruguay de una secularización que fue muy eficaz, hay que reconocerlo. Es decir, cómo hubo a principios del siglo XX un fuerte combate contra la iglesia, contra lo que ésta representaba, contra las Sagradas Escrituras. Eso es una realidad histórica que en el Uruguay caló hondo. Después se ha dado una progresiva secularización. Yo digo que estamos en una segunda ola secularizadora en el Uruguay, quizás como lo de la pandemia, que el mundo vivió dos olas y nosotros recién agarramos la segunda. Uh-huh. Bueno, acá en el Uruguay es al revés. Nosotros tuvimos una primera ola hace 100 años y ahora estamos en una segunda que es más mundial. En ese contexto, obviamente que la iglesia ha tenido problemas de comunicación, que es justamente el rol fundamental de la iglesia, porque la iglesia existe para comunicar, para anunciar, y que ha habido algunos problemas que la han afectado, como el tema de abuso sexual de menores. Sobre este tema es clarísimo que esto ha golpeado fuertemente la imagen de la iglesia. Pero es interesante lo que nosotros tenemos relevado con una empresa hace unos años, y es esto. La pregunta que hacíamos era: ¿por qué familias cuyos padres tuvieron experiencia de iglesia, experiencia de catequesis, no mandan hoy los hijos a catequesis? Y lo que nos ha revelado eso es que la gente que tuvo contacto con la iglesia en su niñez, en su adolescencia, tiene una buena imagen de la iglesia, porque la inmensa mayoría vivió una experiencia positiva que lo marcó positivamente. Ahora, después hay un tema de dejadez, hay un tema de los chicos hoy tienen muchas actividades. Y sí hay un tema que el entorno le dice: no mandes tus hijos a la iglesia, no ves que hay los curas, no ves que hay la pedofilia, etcétera, etcétera. Como sabemos, estos son casos dolorosísimos. Basta un solo caso para que nos duela en el alma. Esto para los sacerdotes, que la inmensa mayoría son fieles a sus votos,
ha sido un dolor enorme porque uno es señalado por ahí, por algunos, como que todos son iguales, como se habla de otros grupos también, todos son iguales. Y sin embargo, los que han vivido una experiencia de dolor son muy pocos. Lo que pasa es que hay una generalización totalmente injusta que obviamente va contra esa imagen de la Iglesia que en su inmensa mayoría, tanto los curas como la vida de la Iglesia es de servicio, de alegría, de anuncio del Evangelio, de trabajo por los más pobres, de hacer una cantidad de actividades y realizaciones. Claro, y Daniel, ¿ha hablado con Francisco en estos días de este tema, por ejemplo? Usted tiene mucho vínculo con el Papa. Bueno, el vínculo con el Papa es relativo porque yo la última vez que estuve fue en febrero, este año tenía que... Fue esa de principio de año, ahí estuve con el Papa, pero en un diálogo más sencillo y cordial. Otras veces hemos hablado con el Papa así más mano a mano, digamos así, como estamos sentados aquí en este momento. Y allí lo que nosotros tenemos es clarísimo que la Iglesia no tiene que tener complejos. La Iglesia sí tiene y lo ha hecho reconocido sus males, sus culpas, pedido perdón. Y acá, seamos claros, ha habido mucho problema de abuso en las sociedades en general y en la sociedad uruguaya. La Iglesia ahora está trabajando una guía de prevención de abusos sexuales que tenemos ya elaborada y que ahora comienzan los cursos. Ya tuvimos una primera instancia y el año que viene toda persona que trabaje en una obra de Iglesia, sea desde la persona que trabaja como auxiliar, sea el docente, sea el párroco, todos en un proceso de 2-3 años tienen que hacer un curso de prevención de abuso sexual de menores. Creo que esto es también una señal para todos, pero también yo creo que es un servicio al Uruguay, porque el problema no es de Iglesia. Yo entiendo que duele muchísimo y a nosotros en primer lugar, y ni que decir a las víctimas, a las que les volvemos a pedir perdón, por supuesto. Pero hay un problema humano y si no descubrimos esto, hacemos como aquello que viene bien encontrar un culpable para echarle a ese culpable todas las cosas. Ahí va, Daniel. Pero el Uruguay tiene que descubrir eso porque basta leer cada día la prensa o basta escuchar cada día un programa de televisión o de radio. Vos hablabas recién de la comunicación de la Iglesia hacia sus fieles. Desde ese punto de vista también no hay un debe todavía de cambiar el diálogo, cambiar la forma de cómo llegarle al otro, porque a veces los jóvenes pueden sentir que entran a una Iglesia y es todo demasiado formal, ¿no? Quizá la cercanía esa de un diálogo quizá más de entre casa, más cotidiano. Eso algunos curas lo hacen, ¿no? A otros capaz que le cuesta más. ¿No le parece que la Iglesia debería de bucear, digamos, otros caminos para encontrar el feedback Totalmente, con los más jóvenes de repente, ¿no? Que son los que de repente a veces les cuesta más ir a acercarse a Jesucristo? Totalmente, pero se hace un esfuerzo denodado. Primero, tenemos un equipo de comunicación social de la Iglesia en Montevideo fantástico. Después, muchos curas tienen un gancho con los jóvenes estupendo, una cercanía. Son muchos, quizás algunos son más conocidos, mediáticos, pero muchos. Yo pienso las obras educativas, allí el cura en las obras educativas es alguien totalmente cercano. En las parroquias lo mismo. Lo que pasa es que eso de repente no es tan público o no es tan conocido. ¿Cuántos que han ido a un colegio católico no recuerdan al cura que jugaba con ellos en el patio, que estaba, que daba clase, campamentos, salidas, en fin, tantísimas cosas? La imagen estereotipada del cura alejado responde muy poco a la realidad, al menos acá en el Uruguay. Pero bien, la imagen está. Sí, la imagen está. Le voy a pedir para el final, porque aparte tiene que ir, si usted tiene otros compromisos con otros medios, un mensaje de Navidad para todos los televidentes que nos están mirando en todo el Uruguay, en esta fecha tan particular, ¿no?
que nos encuentra en medio de un aislamiento, de una pandemia. Bueno, hoy tenemos este elemento que es la comunicación para hacer llegar su mensaje, así que me gustaría que se tome un minuto al menos. El mensaje es un mensaje de esperanza, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó en Belén? Que Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera participar de la misma vida divina. El Hijo de Dios se hace hombre para que los hombres podamos ser hijos de Dios. Y esto es una maravilla. Los padres de la iglesia hablaban un admirable intercambio. O sea, si alguien ahora viniera y nos dijera, no sé, Bill Gates dijera, bueno, voy a comunicarme con ustedes y voy a darles la vacuna inmediatamente para que ustedes, Uruguay, salgan adelante. Fantástico. Bueno, acá es Dios que nos dice, te salvo, te rescato, te libero, te sano, te doy vida eterna, vida para siempre feliz. Ese es la Navidad. Y por lo tanto, experimentar esta salvación que viene de Dios. Y para todos, el mensaje, sobre todo para aquellos que pueden estar más solos en esta Nochebuena y Navidad, hay una expresión del Evangelio que dice, llega el Emanuel. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces, que sintamos que realmente no estamos solos. Dios está con nosotros, con cada uno. Para Dios no somos una cantidad de gente metida en una bolsa. Para Dios, cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos tiene un valor infinito más allá de la situación en que se encuentre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias, muchas gracias. Gracias por venir, en serio.